Y volvió con nosotros Rolando Barbano porque tiene más información sobre el caso Nair Galarza. Así es, Nico, porque en algún momento se puso en duda si la declaración de Nair Galarza en cuanto a que estaba embarazada había sido una fake news o había sido una versión mentirosa que había echado a correr la propia Nair Galarza en una entrevista. Bueno, obtuvimos el audio de la entrevista, la parte en la cual Nair Galarza le dice a un periodista del portal Ahora de Entre Ríos, Elías Moreira, le dice, estoy embarazada de 5 meses. Escuchen a Nair Galarza cómo le revelaba esta falsa noticia al mundo en cuanto a que estaba embarazada. ¿De cuánto tiempo estás embarazada? De 5 meses. De 5 meses. ¿Cómo sabes ese tiempo? ¿Cómo calculas vos bien? ¿Sabes bien cuándo ocurrió el día, por ejemplo? No, por el día no. Porque... Ajá, por el periodo. Claro. ¿Y no te has hecho desde el día que sabes que estás embarazada en ningún estudio? No, no he podido. Bien, ¿por qué? Y porque... la idea era ocultarlo lo más que pudiera. ¿De cuánto tiempo estás embarazada? De 5 meses. 5 meses. A ver si entiendo bien. No es que me dio un estudio o un test de embarazo, sino que simplemente se dio cuenta, digamos, porque no tenía su periodo menstrual, que estaba embarazada de aproximadamente 5 meses, eso es lo que ella argumenta. Así es, el periodista le pregunta, le dice, ¿pero te hiciste algún estudio? Claro, el periodista se da cuenta. Y ella le dice, no, estoy embarazada. Luego en otra parte de la nota le dice, tuve 2 pérdidas, la primera fue muy leve, la última fue anoche, fue más grave, y por eso lo estoy contando, porque ella lo que plantea es, no quería revelarlo, esto del embarazo. No quería guardar lo máximo posible. Claro, dice, quería proteger a mi bebé, es decir... Va profundizando la mentira a medida que el periodista le pide pruebas. Ella incluso en otro tramo le dice, no, lo que pasa es que el pabellón de madres que hay en la misma cárcel es un pabellón que a mí me resulta muy agresivo, porque cuando paso por ese pabellón, porque me trasladan o porque hay alguna otra situación, las madres me agreden, me tratan mal y yo tengo miedo que le hagan algo a mi hijo. El periodista luego le pregunta, ¿pero vos sabés entonces el sexo? Le dice, ¿por qué decís mi hijo? Y ella dice, bueno, no sé todavía. Muy hábil, un periodista, ¿no? Claro, porque además ella dice, no sé quién es el padre, pero sabe la fecha, ¿no? Como... Sí. Es raro. Nada cierra, pero bueno, es la palabra de ella y esto me parece que es lo importante. Está hablando de un hijo. Y lo que complementa la noticia, Nico, porque en algún momento se pensó, bueno, ¿se habrá equivocado el periodista? ¿Se habrá equivocado algún medio? No, está la grabación y lo que conocíamos, que era una transcripción, es literal de lo que dijo Nair ayer cuando habló, repito, con este periodista, se llama Elías Moreira, que trabaja ahora en el Canal 9 Litoral, que fue el que está difundiendo ahora esta grabación de la conversación. Dijeron, no vamos a difundir más por respeto a Nair, porque no se había acordado que fuera con audio, solamente lo que queremos mostrar es que fue real, que lo dijo Nair. El periodista, yo hablaba hace un rato con él, con Elías, y le decía, vos volviste a hablar. Una gran entrevista. Claro, digo, además de... Él me decía, bueno, él me mintió. Bueno, tuviste una primicia. Si el entrevistado miente, es cuestión del entrevistado. Se generó toda una movilización a partir de esto. Tanto es así que el abogado de Nair pidió que se le hicieran estudios a Nair. El Servicio Penitenciario de Entre Ríos la llevó a Nair al Hospital Materno Infantil San Roque. Ahí se le hicieron estudios, se le hizo una ecografía. Se determinó no solo que no está embarazada, sino que no lo estuvo. No es que perdió el embarazo. El periodista volvió a hablar con Nair hoy en la tarde, ajá, luego de estos estudios. Le dijo, mirá, el Servicio Penitenciario está informando oficialmente que no estás embarazada, que no estuviste embarazada. ¿Qué le respondió Nair a este periodista? Le dijo, interesante. Es verdad, estoy embarazada. Ah. Ellos mienten. Yo digo la verdad, ratifico que estoy embarazada, así que Nair se mantiene en la mentira, pese a que las pruebas científicas, las pruebas médicas dicen que lo que ocurrió y lo que conocimos es una nueva mentira de Nair, que viene mintiendo desde hace tiempo, ¿sí? Condenada a prisión perpetua y mentirosa.